Lo siento, se ha quedado sin batería. ¿Qué le vamos a hacer? Pichis, mirad. Ya me he hecho el tratamiento. Mirad. Ya llevo unas cuantas de horas con el tratamiento. Pero es que sigue Erika malita. Y he estado con ella, nomás que quería estar conmigo cuando llegué. Me tiré a la peluquería 5 horas. 5. Es que no sé. Ahora le decía a José que me puede grabar por detrás para que lo veáis mejor. Me ha dicho que el tratamiento dura 6 meses. Y he comprado un shampoo que es para activar lo que es la queratina y seguir con el tratamiento. Este de aquí, que pone que es un shampoo de preparación y mantenimiento que garantiza la eficacia y duración del tratamiento. Me ha dicho que cuando me lave el pelo, que me lo lave de medios a punta y me eche hecho. O sea, que me lo lave y que esto me lo eche de medias a punta. Y tengo que comprar otro shampoo porque me ha dicho que tengo un pelo súper graso, que me va a venir bien para cuidar lo que es la grasa del cabello. Ahora tengo que estar hasta el domingo por la tarde sin lavarme el pelo. 4 días me ha dicho. Porque así pues tiene mejor eficacia lo que es el tratamiento. Dice que a ella le gusta dar unos días para que coja bien. Y bueno, vamos de salida. Erika está con mi padre porque no la queremos sacar, que está malita. Y Hugo no quiere venir, se quiere quedar también. Vamos a ir al Mercadona a comprar unas cuantas cosas que nos hacen falta. Y voy a enseñarlas por aquí. ¿Vale, familia? Espera un poco, muévete. Anda, anda, anda. Carbonara, bicho de nata y bacon. Mira, esto es carne contra muslo de pollo marinado de Mercadona. Ha costado 3,75. ¿Qué quieres? ¿De eso? ¿Esto es medicina? Sí, claro. Vamos a ver la ventana. Vamos a ver el ratito. Vamos a ir a la calle. Hamburguesas de pollo con verdura. 2 paquetitos de jamón serrano. Lo voy a decir rápido, ¿vale? Porque tengo también a Hugo malito y no quiero entretenerme tampoco. Filete de merluza al huevo. Relleno de este de fajita, que me está hablando en apuro, la verdad. Tempura de verdura. Salmón. Arroz tres delicias. Cebolla congelada. Ajo. Delicias de pollo y de congelado, ya está. Eso es lo que he comprado, nada más. Café. Barritas, chip Ahoy. Suero.
para limpiar el ojito a Erika cuando se le pone malito. Toque original. He cogido este paquetito de donetes. El ambientador este para el váter. Los tiradores. He cogido los recambios de ambientadores de enchufe. Barrita hecha de caramelo, galleta y chocolate. Sazonador de fajitas. Dos chupes para Erika, uno para dejarlo guardado y otro para cambiárselo, ya que el otro lo perdió. Y tiene uno, pero vamos, está en la casa de mi madre porque como estoy trabajando, pues cuando se olvida el chupe o lo que sea, pues lo tiene mi madre. Y he comprado para tener uno de repuesto. Aunque ya mismo hay que quitarle el chupe, pero por lo pronto no quiero quitárselo porque duerme bien con el chupe. Y hasta los dos añitos, yo creo que ya a partir de los dos añitos ya se lo quitaré. Aunque ya nada más que usa el chupe para dormir. Pero ahora que está malita, sí que es verdad que lo pide más. Mi famosísimo perfumador de Mercadona, esta vez lo he cogido. No me he podido resistir. Suavizante Dulcia. He comprado 3 latitas de estas de aceitunas rellenas de anchoa, reducida en sal. Un paquetito de arroz vaporizado. Salsa barbacoa. Toallitas. Croissants rellenos de chocolate, que me encantan aún. Venga, ahora llevamos coche. Que se va el coche, que se va. Ven, que se va el coche. ¿Tú me vas a ayudar? Mira. Tortillas de trigo. ¿Qué quieres? ¿Esto? Vale. Ven, ven. Yo te doy. Ahora se lo enseño a papá cuando venga, ¿vale? Sí, ahora se lo da a papá. Dice, toma. Ven, ven, ven. Tomate frito. Ven, que te lo voy a abrir. Vamos a abrirlo. Ven. Nada más que quiere estar conmigo. A ver. Conmigo. Mira. Toca, ¿eh? Uy. Toma. ¿No quiere? Vamos, pues. Mira, Erika. Gaza. Toma. Ven. ¿No quieres? Ven. Ahora te cojo. Ven. Caldo a, de pollo. Si viene papi, vamos. Y tomate frito de esa receta artesana. Y ya está. He gastado la comprita. Uy, qué loquilla perdida está todo. Mira, mamá, lo que ha hecho. Uy. Mira qué ha hecho. Mira una portereta para atrás. ¿Hay una portereta para atrás? Caballito no, ¿eh? Caballito no, ¿eh? Que te va a caer. No, no, ¿eh? Caballito no. Oh, caballito no, ¿eh? Oh, ya he saltado de portereta para atrás. ¿Eso haces tú? Ay, que me duele. Ay, 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 ay. ¿Qué vas a hacer?
Apaga la oreja. Que me gusta mi oreja. Tiene. Ay. Menos mal que ya hubo esta meo. Menos mal que ya está Hugo mejor. Sí, ahora voy a bajar. Y... Hugo, dame un cariño. Ay, tenía 39 de fiebre. ¿Qué te ha bajado la fiebre, eh? ¿Qué te ha bajado la fiebre? ¿Qué? Te hemos puesto los paños, te has duchado. Y te hemos dado ibuprofeno, pues te ha bajado. A ver, ¿entero? Bien, ¿tú cómo soy? ¿Mágico? Mágico. Yo que sí. Claro. ¿Y tú cuándo? No te muevas tanto, cariño. Porque no. Venga. Porque no. Pues desde que tuve la barriga. Mamá, tú cuando era pequeña estaba malita. Sí. Yo era así de grande y te ponía pañuelo y sí. Y me caía. Tú te entendías igual que yo, que sí. ¿Tú has dicho la bici que ha vomitado? He vomitado bici. Sí, me dolía la barriga y he vomitado. Yo creo que ha echado una... la balsa que tenía, que no la echaba de ninguna de las maneras y ha sido vomitar. Porque lo que ha echado hacía más que una balsa. O sea, es que estamos todos con mocos, dolor de garganta... Y nada, es lo que toca. Y ya con estos cambios de temperatura, que es horroroso, más todavía. Y bueno, voy a bajar, que voy a cepillarme los dientes y a lavarme la cara y ya me voy a dormir, familia. Porque ya llevo 3 noches, esto no lo he dicho, pero como está Erika mala también, llevamos 3 noches sin dormir apenas. Porque es que no duerme nada. Se harta de dormir durante el día porque está súper cansada y ahora por la noche no duerme. Y llevamos 3 días horroroso por la noche. Y bueno, familia, pues hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que os haya gustado, que os queremos muchísimo, os mandamos miles y miles de bichibesos. Y nos vemos. Próximo vídeo. Que tengáis una feliz fiesta de Navidad. ¿Feliz? Mi niño, menos mal que ya está mejor.